y a lo que nos obliga, ¿no? Esta es una aventura vieja, han pasado, yo creo que algunos toros desde que... Ah, vale, vale. Han pasado algunos toros, un fuero y algunos años. Y hemos vuelto a ello, ¿no? Bueno, voy a hablar entonces, en primer lugar, de la edición de las Silenses, de la nueva edición de las Silenses, ¿no? Bueno, y lo que es evidente es que el texto del penitencial silense ha recibido... Ha sido ella. Es que no se oye. Ha recibido una atención pequeña, ¿no?, frente al que han suscitado las glosas. El interés por lo que toca la lengua y en las circunstancias que rodean la escrituración de estas ha influido de manera decisiva en las ediciones que se han hecho de las mismas. Yo creo que la edición del penitencial y las glosas que hiciera en 1993 don José Manuel, ¿no?, yo creo va a ser fundamento y punto de referencia de esta nueva edición. Aunque los criterios que nosotros vamos a seguir los tenemos que adecuar a una norma que bien es cierto nos ha puesto por escrito como regla a seguir en las ediciones patrocinadas por el Instituto, pero que hemos aceptado los paleógrafos que hemos trabajado en las ediciones de manuscritos, ¿no?, en el ICIL. He de empezar diciendo que no es novedosa, lo hizo Asencio en la edición del 93, la inclusión en la edición de la reproducción facsimilar de todos los folios del penitencial, con sus glosas. En el modelo de 1993, al facsímil se le añadió, no siempre ha sido así, en las distintas ediciones, la transcripción, tanto de los capítulos penitenciales como de las glosas. Y de esa unión, yo creo que se deduce una determinación muy clara y evidente, ¿no?, que es la de poner a disposición del lector el medio para que en primer término pueda conocer y en segundo término, y si hay lugar, pueda además corregir en su lectura las decisiones lingüísticas tomadas en el momento de la edición. Yo creo que esta mañana se hablaba de lo que pueden aportar los paleógrafos a las ediciones, pero yo creo que los filólogos son esenciales en las ediciones. Creo que habría que trabajar de manera más conjunta aún. Al ofrecer el facsímil, que permitirá siempre todas las lecturas del texto y glosas, se da al lector la posibilidad de comprobar el rigor de la transcripción y cotejar la puntuación del texto transcrito con la propia del manuscrito. Yo creo que eso es importante, ¿no? Al ofrecer al mismo tiempo el texto del penitencial y sus glosas, se ofrece la de relacionar, del modo que lo hizo el glosador, dos lenguas, ¿no?, la latina y la castellana, para entendernos. Está en raíz y en origen. La edición, por tanto, hecha de esa manera, permite que pueda advertirse en su totalidad las peculiaridades lingüísticas en un tiempo y unos espacios muy determinados. La edición que hacemos, o que tenemos el propósito de hacer, fundamentada nuevamente en la edición del 93, de facilitar al lector la búsqueda, tiene la intención y el propósito de facilitar al lector la búsqueda, el cotejo y la relación entre el latín y el castellano. Para ello, lo primero que vamos a hacer es trasladar a las páginas impresas la distribución que el texto y las glosas tiene en los folios del manuscrito. Dejaremos el espacio de la caja de escritura para el texto del penitencial y distribuiremos las glosas de la misma manera que las colocó el glosador en los márgenes internos y externos y en menor medida en el superior y en el inferior. Y hasta donde sea posible, vamos a intentar buscar los símbolos, los signos, las figuras de relación que se asemejen a las utilizadas por el glosador. Y donde no, pues intentaremos... No veo nada. No veo nada por las gafas. Bueno, esto es el folio, pero como no se ve, lo que he optado es para que se vea lo que vamos a hacer, aunque muchos tienen la transcripción en la mano, lo que vamos a hacer es esto, ¿eh?, con esa imagen del folio, de la parte superior del folio 318 recto, pues lo que va a pasar es esto, ¿no? Bueno, y luego en nota a pie de página, aunque ahí no se vea,
lo que vamos a hacer es proporcionar las diferentes lecturas que de las glosas han hecho los anteriores editores de las mismas, ¿no? Prips, Menéndez Pidal, Ruiz Asencio y Vivancos en las dos ediciones, una de 96 y otra de 2001. De la manera que hemos dicho, aunque ni siquiera como lejanamente diría Menéndez Pidal, el texto se hace vivo. Si no en sus variantes, al menos sí en su edición, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es repetir la mise en page o la disposición del texto y las glosas en los folios concebida por el glosador sin alterarla y reproduciéndola junto al facsímil del manuscrito. Yo creo que puede aceptarse como una edición válida. Partimos de una edición muy bien pensada y tenemos que añadir que hace 6 años, en 2013, es decir, 20 años después de que se publicara la edición de 1993, la Red Internacional Carta publicó los criterios de edición de documentos hispánicos de orígenes al siglo XIX, donde propuso una forma triple de edición para lo que llaman documentos archivísticos. Es distinto, pero ahí están esa triple edición. Por un lado el facsímil, por un lado la transcripción paleográfica y en tercer lugar la presentación crítica, porque entre otras ventajas se afirmaba esta triple edición permite interrogar el documento en su integridad. Afirmación que hecha 13 años después de 1993, yo creo que prueba el acierto de esa edición de 1993, y da firmeza a la decisión que nosotros vamos a tomar o podemos tomar como modelo, ¿no? En esta edición del Instituto, el facsímil del manuscrito se va a hacer reproduciendo las imágenes digitalizadas de los folios 309 a 328, el recto primero, vuelto el último, del 30853, que ha adquirido el Instituto, el facsímil, y el Castellano y Leones de la Lengua el año pasado. La transcripción tanto del texto del penitencial como de las glosas la hemos hecho paleógrafos discípulos de Ruiz Asencio, y todos nosotros, Irene, José Antonio, Marta, y en una generación manifiestamente más joven, solo por este motivo merece que se la mire ya de otra manera, con odio, Sonia, por la juventud. Bueno, y yo, ¿no? Tradicionalmente lo que hemos hecho ha sido adoptar las normas establecidas en la antigua Cátedra de Paleografía de la Universidad de Valladolid desde que se incorporara la misma don José Manuel, a principios de la década de los años 70, que se adoptaron además para la edición de documentos, ¿no? Y que se pensaron, ojo, por el propio concepto que de paleografía y diplomática se tiene, tenemos, ¿no?, para servir fundamentalmente al historiador. Y ahí están las normas de edición y transcripción de textos y documentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del 44, las normas de la Comisión Internacional de Diplomática del 84 y, sobre todo, las incluidas en la tercera edición del Tratado de Paleografía Española de Agustín Millares Carlo, publicado por Espasa Calpe en 1983 y en el que la colaboración de don José Manuel ha sido o fue esencial, ¿no? Y luego, por otra parte, la participación destacada de prácticamente todos los que he citado, todos los que he citado, ¿no?, en la colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa que dirigiera José María Fernández Catón, aconsejó también la elaboración de unas normas propias que se publicaron en los volúmenes 1 y 3 de la propia colección. Bueno, normas, todas ellas, en mayor o menor grado de seguimiento, todas han sido utilizadas por buena parte de los paleógrafos españoles, no solo por los de la Cátedra de Valladolid. En la actualidad, y pensando en un mejor servicio al historiador, se están proponiendo por diferentes grupos de trabajo de investigación ediciones en nuevos lenguajes, y creo que debemos mirar esto, ¿eh?, en HTML o lenguaje de marcos de hipertexto, entre otros, que sin duda ninguna van a multiplicar las posibilidades de gestión de la información, no cabe duda, por medio de sistemas informáticos. Y pienso en otro, en Miguel Calleja, y lo que está haciendo con los documentos notariales. Bueno, yo creo que ni se puede perder de vista este futuro, ni tenemos que perder de vista el interés por las ediciones pensadas para los historiadores. Pero las ediciones que hemos realizado en colaboración y para el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
se han concebido con pretensión de servir sobre todo a los intereses de los filólogos y en especial a los intereses de los investigadores del periodo Orígenes. Y ello ha supuesto añadir a la esencia de muchas de esas normas que he repasado lo que se conoce como transcripción paleográfica y que utilizara ya Ramón Menéndez Pidal en los Orígenes del Español y en la Crestomatía del Español Medieval. De la que nosotros tomamos solo, no todos, pero algunos criterios que propuso. Y así vamos a seguir, como se ve en esa transcripción, la norma de transcribir con caracteres cursivos las letras abreviadas en las palabras, da igual que la abreviación sea una abreviación mediante suspensión o mediante contracción. Vamos a transcribir la I alta cuando tanto en inicio como en medio de palabra tiene un valor semiconsonante, ahí no hay ninguna, por lo tanto las Ies altas que aparecen se transcriben como una I. Ahí, por ejemplo, hay una, ¿no? Es que no veo nada. Le voy a cambiar de gafas. Vale, ahí, por ejemplo, esta I ante N y esta I se transcriben como I normales, si no tienen, repito, ese valor semiconsonántico. Caso de yeginorum, yeginorum, o cuyuscunque, o ellus, o malus, o yet, entre otros. Vamos a respetar el uso de I baja tras T, empleada para distinguir gráficamente el sonido ci, que se diferenciaba de la representación gráfica de ti, porque en ese caso se usa I media tras T, por ejemplo en tercios, en satisfacción, en menetiam o en nuptias, ¿no? Bueno, fue una distinción gráfica además que Lord utilizó mucho para poder datar los documentos, porque los que hacían esa distinción había que datarlos entre la segunda mitad del siglo X y el siglo XII, ¿no? Bueno, si el facsímil, la edición crítica con las variantes de lectura de los editores anteriores de las glosas y la transcripción paleográfica del texto del penitencial y de los apuntes del glosador se han pensado para la lectura del texto, para que la lectura del texto editado y el manuscrito solo se distancien por diferencias relativas a la escritura, la de nuestro texto impresa y humanística, ya veremos en qué tipo, y la manuscrita pues en escritura visigótica, lo que el índice de que va a llevar el índice alfabético de voces y glosas que acompañará a esas tres ediciones está concebido para facilitar la consulta, como se ha hecho en, yo creo que prácticamente todas las ediciones de las obras publicadas por el instituto, para facilitar la consulta de esas voces al margen del lugar del manuscrito en que se encuentra. Por lo tanto, el índice se ha pensado para hacer más rápida la localización de la información, ¿no? Como si de un producto documental sin que lo sea se tratara. En este caso hemos planteado hacer un índice de numérico de las glosas siguiendo la numeración que dio Menéndez Pidal. He puesto las de esa parte del folio superior 18 recto. Después haremos un índice alfabético de glosas con la entrada por la glosa y con la entrada por el texto del penitencial, pero ya he visto que quizá tengamos que utilizar los símbolos que utilizan los filólogos para remitir en un sentido o en otro, ¿no? Y después un índice alfabético de palabras, de todas las palabras que aparecen en las glosas. Y ahora, habíamos dicho en principio, o no lo habíamos considerado, pero yo creo que José Manuel dijo, yo creo que sería una cuestión para plantear si conviene incluir el Index Verborum del penitencial, como se ha hecho en el caso de la publicación de los códices diplomáticos, que, repito, no hemos decidido nada, no lo habíamos descartado, pero tampoco lo habíamos puesto sobre la mesa, y lo que queremos saber es si puede ser útil su inclusión para el periodo de Orígenes. Y entonces lo que haríamos sería, cada palabra, cada voz del penitencial se remitiría al folio en que apareciera y a la línea en que apareciera. Entonces, si se entiende que puede interesar, pues nosotros lo añadiríamos sin ningún problema. Bueno, esto por lo que toca a la edición. Y luego ya, en el debate, pues podemos
hablar más de todo lo que toca la edición. Y ahora, por lo que decía anteriormente Irene, yo voy a hablar de signos y glosas. Precisamente porque los signos tienen que ser considerados como un producto más del monumento escrito, ¿no? Bueno, ¿voy bien? Bueno. A modo de introducción, empezaré diciendo que afortunadamente el hombre decidió un día trasladar al modo gráfico, si se quiere, representar gráficamente lo que antes y hasta entonces manifestaba mediante la palabra hablada. No me voy yo a llegar a los principios de la historia, me voy a quedar aquí, en los que nos han traído, ¿no?, hasta este lugar. O si queremos, en la representación gráfica de los orígenes de una nueva manera de expresarse, que fue a la vez culta y grosera, sencilla y compleja, sublime y vulgar. Todo eso podrá decirse, y han dicho los especialistas, de ese nuevo lenguaje pasado a las losas de los folios del penitencial. O como escribiera el padre Berganza en las Antigüedades de España, ese libro gótico del monasterio de Silos, en el que un curioso, como decía ayer el padre Miguel Vivancos, con deseo de que cualquiera los pudiese entender, tradujo a la margen algunos vocablos propiamente latinos a los términos del latín vulgar que ahora usamos, reducidos a la cadencia y dialecto castellanos. Lo cierto es que esos vocablos doblemente marginales, porque estaban en los márgenes de lo hablado y lo escrito y en los librarios, precisaron de un medio que conectara o pusiera en comunicación los vocablos latinos con esos otros reducidos a la cadencia y dialecto castellanos para que pudieran ser entendidos, en ambas direcciones entendidos. Y esa función de enlazar unos vocablos con otros, esa tarea de unir determinadas palabras del texto latino del penitencial con los términos escritos al margen o en los interlineados del mismo, para aclararlos al traducirlos o para traducirlos y aclararlos, ese trabajo de vincular la glosa al texto les correspondió a unos signos gráficos, otra representación más de comunicación escrita que necesariamente conocería el glosador y el lector, que pongo por caso, leyera la cuarta rúbrica, mucho más púdica que las que nos leyeron ayer, del penitencial, que trata del quebrantamiento de la fe jurada y la falsedad, o lo que es igual, de perjurio et falsario. Y falsario, se aclara, en el habla nueva que ahora usamos, es el que comete falso testimonio. Y así se entendería mejor. Lo entendería mejor el lector, que al fin y al cabo era el destinatario de las aclaraciones. Y curiosamente, en los manuscritos glosados, pongamos en Silos y en San Millán, no pocos de esos signos, de esas señales o figuras que median entre los vocablos latinos y los castellanos, proceden de otro tipo de escritura, la musical. Escritura esta que representa gráficamente no ya la palabra hablada, vieja o nueva, nueva y vieja, sino la palabra cantada, también en latín y pensada para la liturgia hispana, para el rito visigótico mozárabe, de la que tendrían clara idea o no los glosadores, como podrían o no tenerla los lectores que leyeran sus glosas, miembros por lo común de una comunidad. Pero además de esas figuras, los glosadores van a emplear otros signos de relación entre glosas y textos a los que Isidoro de Sevilla se refirió como figuras puestas a modo de letras para hacer patente una determinada razón de una palabra, de unas frases o de unos versos. En definitiva, los glosadores, al emplear estos últimos signos, repetían una forma de proceder que San Isidoro incorporó al primer libro de las etimologías, pero que se rastrea muy fácilmente entre otros autores en San Jerónimo, por solo citar, cuando se sirvió de figuras con intención de evidenciar las diferencias entre las versiones de los textos bíblicos que trasladó del griego y del hebreo al latín. Signos que en el paso de la antigüedad tardía a la Edad Media acabarían convirtiéndose en una herramienta auxiliar tan familiar como lo serían otros elementos correctores
y aclaradores de oscuridades gramaticales y filológicas. Y en esos ámbitos no alejados de la educación se moverían los glosadores de manuscritos de bibliotecas monásticas con glosas latinas. Y manejar escrituras o registros tan distintos como el alfabético, el musical y este de notas y signos requiere pericia, alcanzada a base de repeticiones y copias o lograda porque se estudiaron formando parte de la educación gramatical. La respuesta a la pregunta de si nuestro glosador fue un simple copista porque solo copió o quiso ser algo más, se respondió hace tiempo en favor de la primera opción. Pero en origen, el primer glosador del arquetipo del penitencial fue un continuador que siguió para aclarar tanto el latín como el romance, según quien fuera el lector, un sistema y método de glosar que aunaba figuras y glosas, o lo que es igual, trabó los llamados por San Isidoro signos gráficos que existieron en los más célebres de los autores y que los antiguos adjuntaron a poemas e historias, es decir, a verso y a prosa, para marcar los escritos a las llamadas glosas en su etimología. Etimología, que es exponimiento del comienzo de las palabras donde son dichas, el conocimiento del cual ha muchas veces el uso necesario por su interpretamiento, que mientras vierdes dónde nace el nombre, más aína entenderás su fuerza. Y decir fuerza es decir significado, que se alcanza mediante la interpretación que nos lleva al origen, a la razón que ha llevado a imponer un nombre. La glosa, sin embargo, que a este nombre por griego interpretamiento de lengua, nos da la equivalencia, hace más comprensibles las palabras que pertenecen a diferentes niveles de lengua o incluso, como lo entendió Quintiliano, la explica, la define. Y a veces no puede definirse o explicarse y no se hizo con una sola palabra y se incumplió el requisito de la unicidad que requería Isidoro y que entre otros no exigió Barrón. Tal vez porque de esa forma la glosa cumplía mejor la finalidad de explicar lo no habitual. No está de más ocuparse en que cuando el niño comience a escribir, no pierda el tiempo transcribiendo palabras usuales que son frecuentes. Puede aprender al mismo tiempo que escribe el significado de ese lenguaje tan poco conocido que los griegos llaman glosas y adquirir en los primeros pasos del aprendizaje un conocimiento que más tarde echará de menos. Glosas marginales, aclaradoras o aclaratorias del texto que, como vemos, existían en el mundo antiguo y no solo en el romano, puesto que en el mundo helenístico, tan capacitado para absorber elementos culturales de otras culturas, entre ellas la egipcia y otras del Asia Menor, no fue infrecuente apuntar o poner notas en los textos para hacer más fácil la comprensión de los mismos a los alumnos, para aclarar el contenido. Metodología, pues, añeja, y que vemos repetida en el penitencial para que la lengua vulgar explicara las palabras oscuras por latinas del texto. No era ni otra ni diferente la pretensión de las glosas en lengua árabe, que aparecen en manuscritos, pongamos, toledanos, que precisaron los monjes que, provenientes de tierras mozárabes, necesitaban de las aclaraciones en esa lengua para comprender mejor los textos en latín de los manuscritos. Después de la introducción, ¿de qué voy a hablar? De los signos. Voy a hablar de los signos en las ediciones de las glosas silenses. Si la glosa proporciona equivalencias, ofrece significados de palabras pertenecientes a diferentes niveles de lenguas, hubo que buscar los signos o figuras que establecieran la relación entre unas y otras. Y el glosador del penitencial halló no la mayor, sino prácticamente la totalidad de esos signos en la notación musical hispana. Otros manuscritos de Siros y de otros cenobios cercanos y lejanos los encontraron también en otras fuentes, como las etimologías de Isidoro. En ambos casos, los signos perdieron su significado original para convertirse en simples signos de correspondencia o relación. Signos estos y otros que han de ser considerados por la paleografía, que como ciencia del lenguaje escrito ha de ocuparse no solo de la escritura, sino del conjunto de los caracteres externos de los manuscritos, puesto que todos son elementos de crítica para la localización y datación de estos últimos. Repasando las ediciones que se han hecho de las glosas silenses, es fácilmente observable que las páginas dedicadas a la cuestión de los signos representan una proporción muy pequeña de las mismas.
hasta que José Manuel Ruiz Asencio publica en 1993 su edición de las glosas. Los editores anteriores de las mismas, desde Priebs, Ramón Menéndez Pidal, etcétera, 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 no puede decirse que se reparara mucho en esos signos. El maestro Ruiz Asencio, por la lectura que hace de las glosas desde posiciones paleográficas, atendió a los signos como un elemento más del objeto o monumento escrito, considerado en su totalidad, no únicamente en la escritura. De ahí que afirme que para las llamadas, así las denomina, que vinculan las palabras latinas con los vocablos en lengua castellana, el glosador recurra al uso de signos empleados en la notación musical mozárabe, clivis, torculus, clímacus, bien conocidos por los estudiosos, y también a formas alfabéticas extraídas de la llamada escritura criptográfica visigótica. Afirmando además que los utilizados por el glosador del manuscrito del monasterio de Silos son más variados que los del emilianense 60 de la Real Academia de la Historia, y en su estudio reproduce los signos de la llamada de penitencial que ven aquí. 3 años después de la edición de Ruiz Asencio, Miguel Vivancos Gómez publicó no solo las glosas del penitencial sin el texto, sino también y además las del homiliario. En las páginas de estudio, al ocuparse de la manera o el modo o método que los anotadores siguieron para glosar, afirma que lo más habitual fue que pusieran un signo de llamada encima de la palabra que precisaba explicación o iba a ser comentada. Signo que se repetía en el margen y cerca o al lado de la glosa con clara intención de establecer relación entre esta y aquella. Tras lo cual destaca no solo que la mayoría de los signos proceden de la notación musical hispana, sino también que lo más abundantes de ellos son los que representan las diferentes formas del podatus, aunque no falten los demás, y reproduce, entre otros, los del manuscrito 30853, utilizados no solo en el penitencial, sino también en el homiliario. Además de los signos de procedencia musical, continúa, hay otros signos reconocidos, recogidos por Isidoro en las etimologías, entre los que cita el asteriscus, el parágrafus, el antígrafus y la positura, si bien entiende han perdido la función que les asignó el hispalense, convirtiéndose en los manuscritos de Silos en simples signos de llamada. Es evidente, como bien afirma Vivancos, que los signos provenientes de las etimologías abundan poco, a excepción del limniscus o lemniscus, que se utilizó mucho, pero que, como acontecía con los signos anteriores de notación musical que hemos citado, pierde la función del modelo isidoriano. Nada más, añade Vivancos, en lo que incumbe a los signos de llamada en el trabajo que dedica al monasterio de Silos y las glosas silenses en la edición facsímil publicada en Burgos en el año 2001. Vamos a hablar ahora del origen y las formas de los signos de relación del penitencial silense. De acuerdo a lo que he afirmado, no hay que buscar el origen y las formas de los signos del texto y las glosas del penitencial, que relacionan el texto y las glosas del penitencial silense, en las 3 fuentes que hemos citado: la notación musical hispana, la escritura criptográfica visigótica y las etimologías de Isidoro, sino prácticamente solo en una de ellas, la notación musical. Vamos a empezar el repaso de las fuentes por la escritura criptográfica visigótica. La escritura criptográfica visigótica empleó 3 sistemas para escribir en clave, de los que se ocupó ya a principios del siglo pasado Manuel Muñoz y Rivero, que remite a los trabajos de Manuel de Goicoechea y José Foradada y Castán, pertenecientes ambos al cuerpo de archiveros y bibliotecarios. Millares, en la 3ª edición de su Tratado de Paleografía Española y para el periodo de la escritura visigótica, vuelve a dar cuenta y razón de ello, y afirma que de entre los sistemas de sustitución para escribir con claves en escritura visigótica, además del de sustitución de las vocales por números romanos, solo de las 5 primeras decenas, más el signo o epísemon con valor de 40, y el de sustitución de las voces vocales por puntos y líneas, entre los siglos X y XII, algunos notarios del norte peninsular emplearon el de sustituir las letras propias de la escritura visigótica cursiva por neumas procedentes de la notación musical, que José Foradada consideró que tuvo su origen, esta, la notación musical,
precisamente en las claves de la escritura visigótica cifrada. Lo que defendió en un trabajo cuyo título era toda una declaración de intenciones. Signaturas escritas con caracteres considerados hasta aquí como neumas o signos musicales. Consideración que contradijo Brou, afirmando que el uso de esa suerte de escritura críptica por los notarios fue muy posterior a la aparición de los neumas musicales propiamente dichos. Lo que hicieron los notarios a partir del siglo X fue dar un uso nuevo a los neumas de la notación musical e inventaron una escritura convencional, una suerte de notas tironianas particulares, dice Brou, del norte de España, que mejor o peor representaban y hacían las veces de las letras del alfabeto visigótico cursivo. Es evidente que los neumas de la notación hispánica, aun con todas las interpretaciones posibles, no fueron suficientes para sustituir todas y cada una de las letras del alfabeto de la cursiva visigótica. De ahí la necesidad de alterar el orden de ejecución de los trazos y la forma originaria de las letras del alfabeto y combinarlas con las figuras procedentes de la notación musical. Se ve en la diapositiva cómo algunas letras apenas se modificaron, caso de la K y de la Q o de la Z, otras se inclinaron hacia la derecha de forma ostensible, caso de la H, otras cambiaron su forma y otras fueron sustituidas por neumas, caso de la I. De la que ingenuamente dice Muñoz y Rivero que tienen la figura de nuestro actual signo de admiración, con su punto en la base de la línea del renglón. A veces, sigue diciendo Muñoz y Rivero, en vez de un punto presenta dos o dos guiones. En realidad se trata del scandicus, un neuma ascendente de tres o más notas. Y otro tanto acontece en el caso de la S, de la que dice está compuesta de la forma uncial, quizás se vea mejor aquí, en gundisanos, de la forma está compuesta de la forma uncial de esta letra S más un largo trazo oblicuo que arranca de su extremidad superior, pero lo cierto es que se trata de un torculus resupinus, neuma de cuatro o más notas cuya grafía, según Eugène Cardin, es bastante rara. El que fuera catedrático de paleografía de la Escuela Superior de Diplomática de Madrid, más allá de esas interpretaciones perdonables, reconoció el empleo de que la escritura criptográfica visigótica, que de la escritura criptográfica visigótica hicieron los notarios para firmar sus nombres, como si repasamos la colección diplomática de la Catedral de León, lo hicieron desde fines del siglo X y a lo largo de todo el siglo XI y hasta 1099, Sampirus, Ruderigus, Ledusne, Félix, Fulgentius, Puricelus. Y así hasta el presbítero y clericus regis Isnando Astrariz, por citar algunos de los que utilizaron la escritura cifrada en decenas de documentos del archivo de la Catedral de León. En cualquier caso, pienso que el empleo por esos notarios de los signos que sirvieron para la representación gráfica de la notación musical hispana o visigótica con intención de que fuera escritura criptográfica evidencia no únicamente que los notarios conocían los signos de la notación musical y fueron capaces de proporcionarles un nuevo significado y ajustar y acomodar la forma del signo musical a la del signo alfabético visigótico cursivo para que le sustituyera como clave para transcribir en mensaje secreto el nombre o el oficio de notario, que se sabe singular y especial y único, precisamente por ser capaz de utilizar un lenguaje o sistema de signos particular, inusual, más inaccesible aún de lo que pudiera ser el alfabético. Era evidente que los notarios conocían la notación musical visigótica y que eran capaces de reproducir y dibujar los neumas, incluso los más complejos y cursivos. Pero habría que preguntarse, como hace Susana Zapke, si conocían también los contenidos musicales de esos signos. Los conocieran o no, es evidente que al incluirlos y hacer que formaran parte de los elementos de validación, los convierten en signos diplomáticos, en un elemento más del diploma. Y otra pregunta, para concluir este epígrafe. ¿Pasaron los signos propios de la notación musical hispana empleados por los notarios en la escritura criptográfica visigótica y desde los documentos que escribían en escritura cursiva a los folios de códices visigóticos y entre ellos el penitencial,
o esos neumas fueron tomados directamente de los manuscritos litúrgicos musicales por los glosadores de manuscritos para utilizarlos como signos de llamada. Parece que fue así, que los neumas o signos neumáticos, como los llama Eugène Cardin, de la notación hispana, pasaron de forma paralela y directa sin encontrarse, aunque con distinto significado, tanto a los documentos con negocios de contenido jurídico como a los códices no musicales. La otra fuente son los signos en las etimologías. Dije antes que Miguel Vivancos apuntó que de los signos recogidos por Isidoro en las etimologías se emplean, y no de manera abundante, en los signos silenses como signos de llamada, el asterisco, el parágrafo, el antígrafo y la positura, aunque advierte que habían perdido la función que les asignó el hispalense y se reducían a signos de llamada. Como reducido a simple signo de llamada, había quedado el lemnisco, que se utilizó algo más como signo de relación en los manuscritos de Silos. Lo que hizo Isidoro en las etimologías fue continuar una tradición gramatical que había ido incorporando poco a poco al texto signos gráficos para que la escritura reflejara el componente prosódico del habla, en la que son apreciables pautas, ritmos y entonaciones, pero no así en la escritura. Por y para ello se agregaron a los manuales de gramática y a otros textos tanto acentos como signos de puntuación y de anotación, y no otra cosa hizo Isidoro en su obra más conocida, las etimologías, en cuyo libro primero dedicó diferentes capítulos a acentos, de accentibus, puntuación, de posituris, y a los que llamó, como hemos dicho ya, signos gráficos que existieron en los más célebres de los autores y que los antiguos adjuntaron a poemas e historias, es decir, a versos y a prosa, para marcar los escritos. De notis sententiarum. 26 signos pensados ya por los antiguos, dice Isidoro, y que él concibió para señalar, para llamar la atención sobre el sentido, notis sententiarum, o la esencia de palabras y frases, ad demonstrandam unamquamque verbi sententiarumque. 26 signos, cada uno de ellos con su nombre y su forma. Vivancos ha localizado en los manuscritos glosados silenses 5 de los signos de los contenidos en las etimologías, 4 de ellos empleados mínimamente: el asterisco, el parágrafo, el antígrafo y la positiva. Este es el asterisco, ¿vale? Este es el parágrafo. Esta es la positiva. Vamos a ver lo que pasa. Y un quinto, el lemnisco, con mayor presencia. ¿Y por qué eso sin otros? Del total de 26 que pudieron utilizarse en los manuscritos silenses. Bueno, tuvo su sentido y puede ser prueba de que quienes los emplearon conocían muy bien el significado que Isidoro dio a esas figuras. Como sabían que los no utilizados se desestimaron porque no tenían sentido o estaban alejados de él para su objeto, simple objeto, de vincular textos y glosas. Isidoro, sin embargo, además de esas figuras concebidas para marcar los escritos, se refirió a otros signos en el capítulo de Notis Sententiarum, pero no proporcionó su forma. Escribió solamente que hay otras figuras o signos de llamada de menor importancia que se hacen en los márgenes de las páginas de los libros para llamar la atención al lector, para que cuando éste encuentre uno de esos signos, consulte las que aparecen en las primeras páginas, confronte las similares de su palabra y pueda saber lo que se indica. Lo que hicieron entonces los glosadores fue hacer suyo ese método, el modelo de proceder, pero no tomaron la totalidad de los signos porque entendieron que eran inútiles para marcar los escritos, pero no todos lo eran para relacionar texto y glosa. Cuando quisieron advertir o llamar la atención sobre una palabra o una frase y su glosa, trasladaron a los manuscritos que copiaban las figuras que mejor conocían, para atar texto y glosa, pero no los signos de los que Isidoro se ocupó en sus denotis o en su denotis sententiarum. Por lo de hecho, el glosador del penitencial no solo no empleó los signos de las etimologías que han sido localizados en otros manuscritos silenses, el óvedo, que es
u obelisco, un trazo horizontal pensado por Isidoro para ser colocado junto a las palabras juraciones repetidas innecesariamente o en los lugares en los que se ha advertido una lectura errónea y que actuaría al modo de una flecha que mata lo superfluo y traspasa lo falso. Tampoco van a utilizar la diplé, que es esa que le marco con las flechas, porque se concibió en las etimologías para separar o dejar claras las citas de las Sagradas Escrituras. E igual que con los mencionados, al glosador no le interesó emplear los demás signos de los que aparecen en el capítulo de Notis Sententiarum, identificados en otros manuscritos de Silos. Y si los glosadores de estos últimos utilizaron alguna de las figuras de las que aparecen en las etimologías para vincular texto y glosa, no fue porque se acomodaran a la intención de glosar, de definir o fijar el significado de una palabra de los textos en una glosa. No se acomodaba el asterisco. Bueno, que está abajo. Pensado por Isidoro para que se pusiera al lado de las omisiones, de modo que pudieran saberse las cosas que faltaran a través de estas figuras. Como tampoco el signo de parágrafo. Que en las etimologías se concibió como un signo que se colocaba en los textos para separar los elementos que se disponen secuencialmente en una proposición, como en un catálogo se separan entre sí los lugares de otros, unos lugares de otros o una región de otra. Ni tampoco va a utilizar la figura contrapuesta, la positura, que es la que tienen al lado. Que Isidoro pensó para separar los fines de una frase de los comienzos de otra. Tampoco utilizó el glosador de penitencial otra figura de las que aparecen en el de Notis Sententiarum, el antígrafo de las que Vivancos dice que aparece en algunos de los otros manuscritos de Silos, que, con punto debajo, que Isidoro ideó para que en una traducción esta figura indicara que la traslación podía tener diversos o diferentes significados o sentidos. Figura que el glosador podía haber utilizado no solo como signo de llamada, sino como signo además que cumpliría la función aclaradora que pudiera tener en la gramática isidoriana y que el anotador pudo entender que era pareja a la que él estaba realizando. Figura esta y otras, por lo demás, semejantes a algunos de los signos neumáticos de la notación visigótica que los glosadores de los manuscritos silenses emplearon copiosamente, tan semejantes que pueden ser confundidas por ellos. Sin embargo, el glosador sí va a utilizar el lemnisco. Este. Lo tienen ahí y lo tienen ahí. Nosotros lo transcribiríamos con este otro signo que está abajo en la edición. El lemnisco lo concibió Isidoro para ser colocado en aquellos pasajes que los intérpretes de la Sagrada Escritura han transmitido con el mismo sentido pero con palabras distintas. La figura, que pierde, como bien apreció Vivancos en su momento, el significado que tuvo para Isidoro, va a ser empleada una única vez. La única vez que utiliza una nota de las etimologías en todo el penitencial. En el folio 311 recto. Y no como signo de relación, sino para advertir una omisión en la copia del texto. Sin embargo, sí va a utilizar el signo de párrafo cada vez que inicia justo en la relación del penitencial los distintos capítulos. Aquí lo utiliza y lo va a utilizar constantemente. Este es el signo de párrafo que toma de las etimologías. Bueno, yo creo que no, ese error sería cometido por él, no estaría en el arquetipo, no suponemos que trasladara un olvido del original, del modelo, a la copia. Por lo tanto, él posiblemente habría que saber qué signos utilizaría el glosador del modelo. Y, en último lugar, voy a ocuparme de los signos de la notación musical hispana. Decir signos tomados de la notación musical hispana para utilizarlos como signos de llamada cuando los textos lo precisaron y el glosador los necesitó para las glosas del penitencial, es decir, signos tomados de muchos de los manuscritos de las bibliotecas monásticas y catedralicias pensados para la liturgia. La música en los monasterios es algo más que combinación de melodía,
ritmo y armonía. Es más que la combinación del sonido en el tiempo. Es parte y es parte esencial de la liturgia. Y en Silos así ocurrió desde que a finales del siglo IX o principios del siguiente, los monjes en los orígenes del monasterio llegaron con los libros que necesitaban para el culto. Y así ocurrió que en el siglo X y en el siguiente, un porcentaje importante de los manuscritos que llegaron a la biblioteca del monasterio eran libros desde procedencia muy diversa o se copiaron en su escritorio, eran libros de tipo litúrgico. Díaz y Díaz ofrece cifras claras. El 34,92% de los libros que se inventariaron en el siglo XIII, en el folio 16 vuelto de un fragmento que se añadió a las etimologías de Isidoro, eran libros litúrgicos. Y entre los escritos en el propio monasterio, en el 11, misales, místicos, alterios, himnarios, cómico, breviario, ritual, el porcentaje se eleva al 50%. Biblioteca además rica en códices de la liturgia primitiva hispana o visigótica, e igualmente de muy alto interés para los investigadores de la notación aquitana, de entre los que Vivancos ha destacado la importancia de los 5 manuscritos del siglo XI que aún se guardan en la biblioteca del monasterio de Silos. Librería pensada en este y en otros monasterios para garantizar las celebraciones litúrgicas de acuerdo a un orden y unas formas repetidos a lo largo de siglos, según lo que informan la escritura visigótica y la notación hispana, que sirvieron aquella para hacer permanente los textos de la liturgia, esta para representar sonidos, entonos y melodías del rito. 2 sistemas de signos, alfabético el uno y musical el otro, que se complementaron y se convirtieron en solo uno en el imaginario o repertorio de elementos simbólicos de los manuscritos litúrgicos de las bibliotecas, de las que el primer glosador del penitencial se nutrió, en esta ocasión sí, para tomar las figuras y signos y enlazaron las glosas al texto que recogían las penitencias impuestas por los pecados cometidos. Y tal vez así ocurriera también con el copista, que trasladó textos y glosas al penitencial de Silos, porque aquel y este tuvieron que aprender en libros la liturgia de las horas y el canto, partes esenciales de la lectio divina. Susana Zapke, tras plantearse la posibilidad de que los copistas de manuscritos no litúrgicos mozárabes desconocieran el contenido musical de los neumas, limitándose a dibujar el repertorio melódico de la notación hispana, defiende finalmente la idea de que los copistas fueran expertos en el manejo de diversos códigos escriturarios. Y si esto fue así, el glosador del penitencial necesariamente fue un hombre familiarizado con las fuentes litúrgicas, en contacto con ellas, porque las manejaba en los ambientes y espacios que frecuentaba y en los que se repetía el usus u ordo monasticus, el esquema litúrgico, lo que le permitió conocer el alfabeto visigótico y los signos neumáticos de la notación hispana. Códigos, alfabético y musical, cuya unidad fue paralela, como lo fueron la liturgia y las fórmulas rezadas y cantadas de la liturgia hispana, que sería sustituida a finales del siglo XI por la notación romano-franca llegada desde la Aquitania francesa, bien que no directamente, de manos de los cluniacenses. El trazo firme de los signos neumáticos muy pequeño para que se vean todos, pero estos son una tabla con todos los signos que se han sacado. La edición que pensamos hacer, creo que no podremos llevar esto, será difícil llevar esto a las losas. Entonces intentaremos buscar y poner una tabla de equivalencia los más parecidos, aunque hoy hay muchas posibilidades. El trazo, digo, de los signos neumáticos sencillos y proporcionados, trazo firme, no lleva a pensar que fuera un simple imitador. Parece que si así hubiera sido, habría trazado los signos de formas más torpes, con líneas más vacilantes. Pero en cualquier caso aquí tendría que decir mucho, yo creo que la paleografía musical. Emplea como signos de llamada la práctica totalidad de los que tenía a disposición en la notación neumática de los códices litúrgicos musicales en el momento en que se copió el texto del penitencial y las glosas en las décadas últimas del siglo XI. Aunque muestra una preferencia evidente, como después inmediatamente nos va a decir Irene, por algunos de los neumas que repite más frecuentemente. Signos en los que alterna los trazos quebrados,
que originan ángulos agudos con líneas verticales, curvas y en rizo, pero de trazo firme, renunciando a la cursividad que pueden mostrar cuando son empleados en la notación musical. Y podemos afirmar que en el penitencial no se utilizaron signos de la notación alquitana, aunque sí puntualmente en los márgenes del homiliario del códice que Susana Zapker ya localizó en los folios 175 vuelto y 222 vuelto e interpreta como de cuidado trazo acorde con el ductus general del códice. Bueno, sabemos que esos testimonios de notación aquitana en el homiliario se añadieron con posterioridad, no solo porque son signos de notación aquitana, sino porque van acompañados esos registros musicales con signos alfabéticos ya carolinos. Los neumas que empleó el glosador del penitencial se han descontextualizado y han perdido el significado musical original, la función que tuvieron en los manuscritos litúrgico-musicales. Y en esa transformación han perdido parte, yo creo que han perdido parte de la capacidad que pudieran tener de informar certeramente sobre cuándo y dónde pudieron escribirse. Pero el trazado de esos signos y figuras sí permite aventurar que el glosador que los trazó, el primero que los trazó, estaba familiarizado y había asimilado los neumas de la notación hispana, como tuvo que hacer, repito, con el alfabeto de la escritura visigótica. De ahí que no se limite a repetir la simple grafía de los mismos, modifica su trazado, a veces modifica su trazado. Y esa modificación nos dice que quien pudo ser el glosador conocía las fórmulas y los signos musicales por tradición y por transmisión del Ordo Monasticus y el canto hispánico en un monasterio en el que se utilizaron manuscritos con escritura y notación visigótica en la liturgia. Concluyo señalando que, bien en el trazado simple o en los modificados, llamados así por Eugène Cardin, el glosador del penitencial empleó, repito, prácticamente todos los signos neumáticos de la notación hispana o visigótica, de los que se han podido ver pues, prácticamente todos los que aparecen en las losas. Le paso ahora el